Mes González, gracias por estar aquí nuevamente con nosotros. La campaña pasada usted fue el coordinador de campaña. Y yo entiendo que estaba decidido que usted fuera nuevamente el coordinador de la campaña. ¿Qué pasó? ¿Hubo alguna reunión para que se pusiera de acuerdo algún grupo dentro del Partido Revolucionario Moderno en Santo Domingo Oeste para que usted no fuera el coordinador de campaña? Esa pregunta yo no la pudiera responder. No sé, cuando viene a ver alguno de ustedes si lo sabe. Yo lo bauticé, yo soy el invitado. Yo lo bauticé como el triunvirato a ese grupo. Pero mire, lo más importante es lo siguiente. Cuando yo decidí respaldar al presidente Luis Abinader en las elecciones del 20, yo vine y lo que menos esperaba era que me dijeran que yo iba a ser el coordinador de campaña. Y el presidente decidió que yo fuera el coordinador porque yo decidí no aspirar a nada. Y concentrarme única y exclusivamente en respaldar al presidente. En otras palabras, en el 2020 yo hice como hizo Cristóbal Colón cuando salía de descubrir América. Salió para la India y descubrió América. La suerte de él que la tierra era redonda. Si hubiese sido cuadrado, todavía estuviéramos buscando a Colón. Sí. Eso hice yo. O sea, yo decidí dejar la posibilidad de yo ser diputado para fajarme a trabajar con Luis, simple y llanamente porque yo creía en ese proyecto. Y por eso, quizás me pusieron coordinador. Y no por eso, quiero hacer esta aclaración, y no por eso soy el director de la ONCE. Una cosa no tiene que ver nada con la otra. Porque muchos compañeros de mi municipio entienden que el yo ser coordinador fue que me dio la posibilidad de yo ser director de la ONCE. Y no fue así, ni es así. Por eso, te reitero, bueno, ustedes tienen amigos que no soportan los avances de uno. Yo sí sé una cosa. Si cuentan las veces que yo he competido, ustedes me calculan las veces que yo he perdido. Del 98. Yo lamentable o beneficio. Lamentable Invicto. Para algunos. Lamentable para algunos. Como decía un amigo ayer que cuestionaba el liderazgo nuestro porque con nómina es bueno. Ajá. Parece que se le olvidó que yo me mantuve encima del palo hasta que yo personalmente decidí bajar a apoyar al presidente Luis Abinader. Y siempre mantuve un equipo en el municipio que contra viento y marea hacía que yo saliera diputado. En varias ocasiones, el más votado. Por eso, aquí hay tiempo para todo. La política tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas no tan buenas. Pero una de las buenas que tiene es que esto es como una rueda. Y que un día tú estás arriba. Otro día está abajo. Abajo. A veces está en el lado. En el medio. En el medio. Y dependiendo, entonces, con el tiempo, se van dando cosas que hacen que los que actúan en contra tuya cuando tú estás arriba, entonces tengan que arrodillarse cuando vean que no tienen la posibilidad de poner a uno en el lugar donde yo estaba. Ay, mi madre.